Recibimos con un gran aplauso en este concierto aniversario de la Universidad de Magallanes al quinteto de jazz de Parquímetro Briseño.
Mucho thank you, Punta Arena. Muchas gracias. Y vamos al segundo tema, vamos un poquito más rápido con un tema que ustedes conocen, que es el Sweet Georgia Brown. Que en la ciudad de Georgia había unos estadounidenses, por supuesto que sí, que jugaban básquetbol, y entonces el jingle, cuando salían a jugar, se le tocaba este tema. Vamos. Thank you.
Recién eso. Esto es totalmente gringo, pero sin embargo los músicos chilenos siempre nosotros escuchábamos en ese tiempo, los músicos hicieron este tema. Thank you.
mía. Un ejemplo, más o menos. ¿Por qué se hicieron estos temas? ¿Los conocen? Ahí la luz fuerte. ¿Ah? Entonces son recuerdos bonitos, totalmente chilenos. Ahora vamos a incorporarnos para abajo. Vamos a hacer un tema muy lindo que para mí me... No, todavía no. Vamos a hacer un tema que de Ray Charles. ¿Ustedes conocen a Ray Charles? Lo conocieron. Habían dicho, se nos fue ya. Es un gran tema que era Georgia, a la ciudad del natal. Vamos, eso. Thank you.
Ahora vamos a cantar porque vamos a hacer un recordatorio cuando ustedes, porque la música marca etapas. Ustedes se van a acordar, por ejemplo, escuchen un tema en la radio. Ah, yo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba a la casa de mi tía, de mi abuelita, escuchaba este tema de Ben Kempfer. Ah, sí, este mejillón, yo me acuerdo cuando mi abuelito me llevaba galleta a la universidad. Supongo así, cosas así. Pero ahora vamos a cantar todo porque ustedes se van a acordar de estos temas. ¡Vamos! Gracias, Punta Arena, gracias.
¿Sigamos en el mismo ritmo o no? ¿Sí? Capullito Arelí. ¿Te acuerdas de esto? ¿Ah? Amo París. Ah, Cole Porter, uno de los mejores autores. Yo creo que el mejor autor de la música con Jeffrey. ¿Con quién más? Bueno, también ahí. Pero para mí, Cole Porter es el mejor. Sí. Y el papá lo mandó castigado porque está estudiando música, lo mandó a Francia, fíjense. Así es. Y es verdad, lo mandó a Francia porque estaba estudiando música. Y este caballero hizo el tema Amo a París. ¿De acuerdo? A ver.
Voy a cantar. ¿Canto? Ah, ya. La letra. Icy sky, oh sleep, sweet love is this tune. I see the blue for me and you. I'm the singer to myself. What a wonderful world. I see a sky of blue. I'm close to white. Sleeping with this day. It is such a nice hour. The colors of the rainbow, the spring and the sky, the earth on the flame of baby rolls by. Gracias. Pero me van a perdonar por el inglés porque estuve estudiando con el Lucho Jara. Thank you.
Temas internacionales, hemos tocado dos temas nacionales. Ahora quiero tocar un tema que nos caracteriza por la Violeta La Parra, que la hizo el señor Jaime Atria, que ya está descansando, se la dedicó a la señora Violeta Parra. Vamos, el jazz. Thank you.
El desafinado de Juan Carlos Jobim, ¿ya? Si aquí igual si somos música de la polar, llegar y tocar. Perdón. Thank you.
Hacer un tema de On the Rainbow, ¿cómo se llama? De El Mago de Oz, ¿no? De la película El Mago de Oz. ¿Se acuerdan ustedes? Que cantaba Paloma San Basilio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Más o menos para que la ubique un poquito. ¿Ah? Vamos con el piano. Thank you.
Aplauso para el pianista Otalo Quevedo. En realidad, que cada día me sorprende más. ¿Cómo estamos a cantar el himno de Punta Arenas, chiquillo? ¿Se lo saben? Por supuesto, son puntarenenses, pero de corazón. ¿Ah? Vamos en toma ya. En marcha. Thank you.
Arena, muchas gracias. Muchas gracias. Fuertes aplausos para despedir a estos músicos. Una más, ¿cierto? No podemos dejar pasar esta ocasión para recibir la música de este quinteto de jazz de lujo en este concierto aniversario de la Universidad de Magallanes. Cuando se yo marchine, vamos a hacer. Cuando se yo marchine, vamos, vamos a hacer. Oh, what to say, oh, what to say. Thank you.
Fernando Tarro de la guitarra, un gran aplauso. Muchas gracias. Dale, que veo en el piano. Pocho Rodríguez, el bajo. Nos vemos mañana con la salsa dura de los años 70. Muchas gracias. Gracias.